Ahora sí, vamos ya dejándolos con la secuencia del día de hoy. Los dejo, ahí está justo en pantalla el doctor Víctor Vidal Fernández. Así que lo dejamos con tu secuencia Cosa Juzgada. Adelante, Víctor. Hola Yulisa, buenas tardes. Hola a todos nuestros amigos que nos siguen. Saludos a la gente que nos ve desde Chepén. Muchos saludos afectuosos desde acá. Quisiera comenzar respondiendo a unas cuantas preguntas que nos hicieron la semana pasada, que nos dejaron y que me han trasladado para poder resolverlas. Y bueno, voy a darles lectura para poder más o menos aclarar esos temas. Me preguntan, ¿cómo sé si mi empresa es EIR o SAC para poder inscribirla? Mira. Básicamente, esto se define por la cantidad de personas que forman la empresa. Cuando estamos hablando de una sola persona que quiere formar y hacer empresa, hablamos de una EIRL. La extensión de EIRL es Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Por lo tanto, es una sola persona la que genera la empresa, la crea, es un titular gerente que puede nombrar, si es que desea un gerente que no sea el mismo titular. Pero digamos que como propietario, como dueño de las participaciones y del activo y el capital de la empresa, es una sola persona. Esa es la diferencia con una SAC, porque la SAC es una sociedad anónima cerrada. Entonces, por la misma definición, la sociedad implica más de una persona. Son dos personas o más, y en el caso de la SAC son hasta 20 personas. Entonces, en ese sentido, hacemos la definición en razón a la cantidad de personas que forman parte de la empresa. Es importante mencionar accesoriamente que la SAC, como es una sociedad anónima cerrada, va a emitir acciones. Las acciones son calificadas como títulos valores, mientras que la EIRL no, la EIRL se rige por participaciones. Entonces, esa es una gran diferencia también para el tráfico comercial, ya que las acciones tienen un régimen distinto, pueden estar sujetas a múltiples actos jurídicos en función a lo que el propietario de la misma decida hacer con ellas. La segunda pregunta, me preguntan cómo registrar a una asociación que tiene más de 50 años de manera informal. Wow, eso es bastante tiempo. 50 años de manera informal. ¿Alguna formalidad, alguna regulación debe de tener este tipo de asociación? O sea, el hecho de que haya una unión de personas que se ha mantenido consistente durante ese plazo de tiempo ya implica que existe una regulación interna que en los hechos forma un grupo consolidado que se rige por sus propios términos. Usualmente en este tipo de entidades jurídicas como las asociaciones, el registro constituye una formalidad declarativa. Digamos que la asociación se regula por un estatuto que se da en el marco de la junta directiva, de los asociados, tienen un padrón, un libro de asociados en el que anotan los ingresos, las contribuciones, los acuerdos los que llegan a través de la asamblea, de las asambleas de los asociados, etcétera. Entonces, regulación interna existe, lo que probablemente no exista es una inscripción registral. Para efectos de la inscripción registral de la asociación, lo que se tiene que hacer es básicamente darle el contenido jurídico a los estatutos de la asociación, nombrar los órganos directivos, en este caso la junta directiva. Normalmente en las asociaciones hay un tesorero, un fiscal, un presidente y un vicepresidente. Ese es el marco habitual. Y bueno, una asamblea de socios, accesoriamente se nombran comités para efectos de trabajos o servicios especializados en lo que constituye el objeto de la asociación. Entonces, es más que todo enfocarla, porque como menciono, o sea, si es que ha tenido 50 años, digamos que esa regulación ya se rige por una dinámica propia, que en los hechos funciona, solamente le falta la formalidad en inscripción, y eso se hace ante los registros públicos con el estatuto firmado por un abogado. Otra persona, Luis, me pregunta, me dice, su empresa se fue a la quiebra, ¿qué trámites tiene que hacer? ¿Qué trámites tiene que realizar cuando su empresa se va a la quiebra? Bueno, hay una forma coloquial de entender la quiebra y hay una forma legal de entender la quiebra. La forma coloquial es evidentemente que no existe ningún tipo de posibilidad de cumplir con las obligaciones de esa empresa, ¿no? Digamos que está totalmente ilíquida, se quedó sin efectivo, se quedó sin bienes,
se quedó sin nada que pueda sustentar la operación de continuidad de la empresa. Es imposible seguir brindando servicios o vendiendo bienes. Ese es el término coloquial. Ahora, el término legal en realidad parte de un proceso previo de disolución, un proceso de liquidación y finalmente viene lo que es la quiebra. La disolución es cuando los miembros de la empresa, a través de un acuerdo, llegan al consenso de que como la empresa no ha estado generando las suficientes utilidades, no ha estado caminando como debe de caminar comercialmente y digamos que ha tenido ciertos estancamientos que no le han permitido superar el capital social que habían invertido, ha tenido pérdidas constantes durante 3 meses, entonces los socios se reúnen y a través de un acuerdo deciden disolver la empresa. ¿Qué viene después de la disolución? Después de la disolución viene el nombramiento de un liquidador. ¿Por qué? Porque como ya no van a seguir realizando operaciones, lo que tienen que hacer es cumplir con sus obligaciones, con sus deudas. Entonces, digamos que los acreedores son las personas que tienen el primer orden para poder cobrar lo que se pueda obtener de esa empresa. Si es que no tienen dinero, si es que la empresa no tiene dinero, se tendrá que cobrar con la venta de sus bienes, ya sea máquinas, ya sea locales, ya sea algún tipo de producto que todavía quede en stock y que no han podido vender, ya sea a través de servicios, es decir, todas las formas en las que se pueda efectuar una venta de algo para poder dar liquidez y pagar las deudas. Ese es el trámite de la liquidación y para eso se nombra un liquidador. El liquidador sustituye en los hechos a la junta directiva y se encarga de hacer un inventario de todos los bienes que pueden ser liquidados. Todos esos bienes que pueden ser liquidados, que van a ser vendidos para cumplir con las obligaciones de la empresa. Y se encarga, se compromete legalmente, además porque tiene una serie de obligaciones de carácter legal, a realizar, a vender todos los bienes que sean posibles para cumplir con las deudas. Entonces, esa es la fase de la liquidación. Tenemos la primera fase de la disolución, la segunda de la liquidación y finalmente viene la etapa de la quiebra. Lo que legalmente se conoce como quiebra es un proceso judicial. Es decir, yo interpongo una demanda ante el Poder Judicial de quiebra. ¿Por qué? Acreditando que ya no tengo ningún bien para vender y que ya no tengo solvencia absoluta para poder cumplir con algún tipo de obligación. Entonces tengo que ir ante un juez civil y este juez civil tiene que recibir mi demanda de quiebra, analizar si es que efectivamente no existen activos que realizar, no, si no tiene bienes que vender, pero siguen existiendo deudas, siguen existiendo obligaciones. Entonces lo que se va a hacer es formalmente emitir un auto de quiebra. Ese auto de quiebra, a su vez, esa resolución va a generar la emisión de certificados de incobrabilidad que se van a repartir a los acreedores. Es decir, ahí hay una constancia documental de que no existe posibilidad alguna de vender algo con la finalidad de cumplir con esa obligación. Y esas obligaciones o esas deudas simplemente se extinguen, perdón, porque ya no van a poder cobrarse, ya no hay de dónde cobrar. Entonces, esas son las fases de insolvencia de una empresa. Pasamos de disolución a liquidación y de liquidación formalmente a la quiebra. ¿Ya? Como mencioné, es un trámite de carácter judicial. El trámite de disolución y liquidación, dependiendo de la magnitud, se tramita a través de las normas de la Ley General de Sociedades o a través de las normas de la Ley de Reestructuración Patrimonial, que está a cargo del INDECOPI. Eso es algo que hemos tocado en la semana pasada, en el tema que vimos la semana pasada. Bueno, habiendo respondido las preguntas y esperando que sigan haciéndolas, porque es importante este tipo de retroalimentación que les permite a ustedes comprender un poco más cómo funciona el sistema en función a sus inquietudes, paso a presentar el tema que pretendemos tocar hoy día. Hoy día queremos tocar o quiero tocar un par de temas que considero importantes. El primero de ellos es el que tiene que ver con lo relativo a la inscripción de las marcas y de los activos intangibles. Y el segundo es lo que tiene que ver con los trámites de denuncia ante la protección del consumidor del INDECOPI por defectos de tramitación o por infracciones a la Ley de Protección al Consumidor. Entonces, comenzando por la cuestión relativa a los activos intangibles y a cómo se registran estos y cuál es el régimen legal que se aplica para este tipo de actividad, este tipo de bienes que encierran cierto valor, cierto contenido de carácter patrimonial que puede, como cualquier acto jurídico, ser susceptible de comercialización.
Es importante entender a qué se considera como un activo intangible o como un bien intangible. Bueno, el ejemplo más aplicable a la realidad actual quizás sea un software, ¿no? Digamos, todos los que tenemos algún tipo de actividad empresarial y trabajamos con la computadora, al menos el 99% utiliza el programa de Microsoft, el Word, ¿no? Word Office. O utilizan el Excel Office también, ¿no? El Excel Office o el Outlook para tener ahí una serie de correos electrónicos o de dominios de correo electrónico para poder estar actualizado sobre los que van llegando, sobre los que se van enviando o hacer cadenas de envíos. Todo eso, que es un programa de carácter informático que no tiene una tangibilidad en el sentido de una materialización que tú puedas tocar y transferir, constituye un activo intangible. Entonces, eso que se considera un activo intangible tiene origen de carácter jurídico en la división que se hace normalmente entre bienes muebles y bienes inmuebles, que está establecida en el Código Civil, ¿no? Entonces, digamos que los bienes muebles son los que están considerados intangibles para los efectos del ejemplo que les acabo de mencionar del archivo informático, ¿no? Entonces, como la realidad actual y el desarrollo de las comunicaciones nos imponen cierto tipo de comercialización diferente a la que tradicionalmente hemos estado acostumbrados, que implicaba el intercambio físico de bienes o la presencia física de alguien para prestar un servicio, ha sufrido una evolución considerable. En el marco del mercado de comercialización de bienes y de servicios también. Entonces, digamos que las empresas comienzan a acumular una mayor cantidad de activos o de bienes intangibles, ¿no? Normalmente, cuando uno analiza el desenvolvimiento de una empresa, lo que hace es guiarse paralelamente con las cuestiones legales, con las cuestiones contables de la misma, ¿no? Digamos que el lenguaje para poder entender una empresa es el lenguaje contable. Entonces, si tenemos en la contabilidad activos de carácter corriente, activos de carácter fijo o activos circulantes, también habría que diferenciar dentro de los activos fijos cuáles constituyen activos puramente materiales y cuáles constituyen activos puramente intangibles. Y esto forma parte del lado económico de la empresa, digamos que son las fortalezas que tiene y los recursos con los que cuenta para poder generar algún tipo de actividad operativa, algún tipo de actividad comercial o algún tipo de actividad económica. Entonces, digamos que tradicionalmente el lado de los activos intangibles dentro del activo de las empresas en los estados financieros en el balance ha ido considerablemente incrementando su proporción en función a la cantidad de activos de carácter intangible. El problema es que no muchas empresas han sabido cómo valorizar estos activos intangibles, estos activos de carácter intangible en sus estados financieros. Entonces los han colocado como una cuestión accesoria. No los han valorado, no los han proyectado en el tiempo, ni han actualizado su valor al presente en función a los flujos futuros que esto puede generar. En la teoría financiera existe un sistema que es el sistema de CAPM. Este es un sistema financiero que implica traer a valor presente los flujos futuros de cualquier activo. Entonces, digamos que si yo proyecto que puedo comercializar un activo intangible como un software de acá a 10 años y me puede dar ingresos equivalentes a cierta cantidad de dinero con una inversión inicial, yo bajo esas dos variables puedo determinar cuál es la tasa de rentabilidad actual de ese activo. Entonces, puedo formarme un criterio genérico y también bastante específico de la valorización del bien. Esa valorización del bien va a formar parte de mi balance, va a ser parte de mi activo. Por lo tanto, va a dar valor a mi compañía. ¿Y cuál es la importancia de que dé valor a mi compañía? Básicamente que yo posteriormente, si es que lo creo conveniente o si tengo una etapa de iliquidez, puedo transferir ese activo intangible o esos bienes intangibles. Puedo transferirlos a personas naturales, puedo transferirlos a empresas, puedo transferirlos a fondos de inversión, puedo transferirlos a múltiples entidades. La cosa es cómo los transfiero y bajo qué determinación económica lo hago. Y para ello es que es importante tener los derechos registrados, ¿no? ¿Por qué? Porque los registros lo que te dan
son cierta exclusividad en el tiempo. Y esto es más notable, se puede percibir con mayor claridad en el caso de las marcas comerciales. Todas las marcas que están en el mercado y que tienen cierto reconocimiento en el mismo están inscritas. Están inscritas en el registro de Indecopi, en el registro de marcas y patentes. Entonces, esa denominación, esa inscripción, otorga cierta exclusividad en un plazo de tiempo determinado para que el titular de esa marca inscrita, que puede ser una marca puramente figurativa, ya sea a través de un logotipo, o puede ser una marca denominativa a través de un nombre, de una expresión, o puede ser una marca mixta que combine imagen y combine denominación. Entonces, eso que se inscribe en estos registros y que otorga exclusividad a su titular, a su vez puede darle al titular la seguridad de que un tercero no va a utilizarlo irregularmente en perjuicio de quien tiene el derecho de titularidad. Y esto también genera que en los hechos se respete, en base a los registros del Indecopi, los actos jurídicos que puedan emanar de dicha titularidad. Y a esto me refiero básicamente en el caso en que yo hago cesión de derechos sobre las marcas, que puede ser a través de arrendamientos, pueden ser a través del otorgamiento de garantías. Las garantías mobiliarias, que tienen una ley especial mediante la cual se otorga en garantía en función del cumplimiento de un crédito determinado, algún tipo de activo, también tiene mucho que ver en esto y da la posibilidad de que yo, colocando en garantía una marca, por ejemplo, pueda obtener cierta cantidad de dinero que puede ser posteriormente cobrada a través de la apropiación o de la ejecución de esa marca comercial, que también es una posibilidad dentro del marco que otorga la Ley de Garantía Mobiliaria. Entonces se genera esa transferencia, que puede ser una cesión íntegra, puede ser un arrendamiento, puede ser una garantía mobiliaria, puede ser una transferencia íntegra, que ya vendría a ser una venta total, o cualquier acto modificatorio que quepa dentro de los registros del Indecopi. Entonces, tengo los actos jurídicos, por un lado, que me permiten obtener cierta rentabilidad en base a la titularidad de los bienes, y tengo la posibilidad de valorizar económicamente esos bienes colocándolos en los activos de mi empresa e incrementando el lado económico que le da solvencia a mi capacidad frente a terceros. ¿Y esto por qué? Porque dentro del marco de los análisis de los estados financieros, los activos son los que respaldan la operación económica. Digamos que si yo tengo una buena cantidad de activos que están adecuadamente valorizados, en función a la aplicación de ciertas relaciones de solvencia que pueda tener la empresa frente a terceros, puede determinarse que, por ejemplo, la empresa tiene la posibilidad, en función a la valorización de sus activos, de absorber una deuda equivalente a dos veces lo que está pidiendo como crédito, ¿no? Entonces, digamos que existe un rango en función a la valorización del bien en el mercado y a su posibilidad de ejecución veloz para efectos de cumplimiento de la obligación. ¿Y esto qué da? Otorga rentabilidad, otorga posibilidad de fondeo, de apalancamiento, de financiamiento, otorga flexibilidad y otorga posibilidad a la gerencia de tener adecuadamente estructurada su capacidad económica para hacer frente a cualquier tipo de obligación presente o futura a través de la adquisición de algún crédito. Las marcas, a su vez, se diferencian de los derechos de autor. Los derechos de autor, que pueden ser los derechos de libros, de música, audiovisuales, y también entran dentro de esta categoría los programas informáticos o los programas de software, se rigen por una regulación establecida en el Decreto Legislativo 822. Mientras que las marcas, patentes, modelos de utilidad, secretos industriales o secretos profesionales, se rigen por el Decreto Legislativo 1075, que es la Ley de Procesos Industriales o de Propiedad Industrial. Esto, evidentemente, porque los derechos o las denominaciones de cada uno de estos procedimientos son diferentes en esencia. En esencia y en contenido. ¿Por qué? Porque los derechos de autor generalmente a lo que enfocan es a un derecho moral, es decir, a la creación individual de algún tipo de artificio, de algún tipo de creación de carácter intelectual que puede ser sometida a explotación
puede ser susceptible de obtener regalías, pero que parte de un derecho personalísimo en función al autor, a la persona que ha tenido la creatividad suficiente para incorporar dicha creación en un registro que tiene exclusividad frente a terceros. Las marcas generalmente se conciben dentro de un marco un poco más corporativo, no tanto desde el punto de vista de la individualidad en la creación, y están sujetas por ello mismo a otro tipo de regulación. Sin que exista una diferenciación muy extrema entre ambos supuestos, es importante tener en cuenta dicha diferenciación, porque para efectos de procedimientos registrales también es importante, sobre todo en el caso en el que los herederos adquieren algún tipo de derecho en lo que se refiere a los derechos de autor, ¿no? Los derechos de composición, de regalías, de software son bastante específicos en lo que corresponde a las herencias y a los derechos sucesorios. Entonces es importante tener en consideración dicha diferenciación. Como mencioné, existe una corriente creciente para la intangibilidad de la comercialización de bienes y servicios. Mencioné los bienes, pero omití los servicios. Los servicios ya se están otorgando de manera intangible a través, por ejemplo, de la comunicación de carácter virtual. Entonces, ello implica que, por ejemplo, cuando yo tengo un modelo de utilidad o transfiero cierto conocimiento de derecho de autor a través del marco puramente virtual, estoy haciendo una transferencia que ingresaría dentro de la regulación del derecho de autor y que implica el encargo como supuesto de creación de derecho en favor de quien lo está requiriendo. Es decir, si alguien me contrata para crear un derecho de autor en función a un encargo específico y dentro del marco del encargo se genera algún tipo de creatividad nueva, quien me lo ha encargado tiene la posibilidad de registrarlo como derecho de autor. Y eso es muy importante en los tiempos actuales porque es una posibilidad muy recurrente con el desarrollo de la tecnología y con la creciente comunicación orientada a la transferencia de conocimientos. Es muy usual que se den este tipo de casos. Lo que no es muy usual es que se aproveche, según lo que está dispuesto en la ley, dicho tipo de derecho orientado al registro de lo que el encargado, la persona que ha encargado el servicio, puede haber determinado como creación de carácter intelectual o de derecho de autor. Entonces, hay que tomar mucha atención en eso. Con respecto a las infracciones al derecho consumidor, es importante tener en cuenta que estas se gestionan ante la Comisión de Protección al Consumidor o ante los órganos de resolución de procedimientos sumarísimos del INDECOPI. E implican, en principio, tener en cuenta el principio de idoneidad. El principio de idoneidad es un principio fundamental dentro de la regulación de los derechos de protección al consumidor. E implica que lo que yo requiero como servicio tiene que ser un reflejo totalmente transparente de lo que yo pretendo recibir como requerimiento del servicio. Es decir, si yo, por ejemplo, me apersono a un concesionario de vehículos y requiero una fabricación exclusiva de algún vehículo italiano con una cualidad inherente al motor, a los caballos de fuerza, al encendido automático, a la capacidad de rastreo de las condiciones de la carretera o de las distancias de un lugar a otro, y eso está específicamente determinado en el contrato. Todo aquello que yo he requerido tiene que ser absolutamente coherente y consecuente con lo que el concesionario me está otorgando. Y ello implica no solamente lo referente a las cualidades técnicas, sino el saneamiento posterior que puede existir como consecuencia de ese acuerdo inicial. Todo lo que yo proyecte como consumo inicial que motivó la compra o la adquisición de ese vehículo tiene que estar reflejado en el íter de la comercialización, es decir, en el transcurso de la comercialización desde que yo adquiero el vehículo hasta que lo utilizo, ¿no? Entonces, digamos que debe de existir una estricta correspondencia entre lo que yo requiero y lo que me dan. Cuando no existe dicha correspondencia, no existe idoneidad. Y cuando no existe idoneidad, existe una infracción de parte del consumidor. Un ejemplo muy práctico en la realidad que todo el mundo utiliza es, por ejemplo, el servicio del Internet, ¿no?
Cuando yo adquiero un servicio de internet, espero que el mismo sea óptimo, que no tenga interrupciones, que cumpla cabalidad con lo que me han ofrecido, la velocidad se respete, y digamos no tenga ningún problema de carácter técnico, porque no solamente influye en mi opción de distracción frente a la información que yo pueda encontrar ahí, sino también influye directamente en mi actividad laboral, máxime en estos tiempos en los que uno hace trabajo remoto. Entonces, definitivamente la idoneidad del servicio de las comunicaciones va a tener mucha importancia entre lo que me ofrecen y lo que yo espero que sea el contenido final del ofrecido. Otro principio fundamental dentro de la regulación de protección al consumidor es de la negatividad a asumir una asimetría informativa. ¿Qué es lo que se conceptúa o lo que se entiende por asimetría informativa? De hecho, es cuando, por ejemplo, en el caso que he mencionado anteriormente, la compañía de telecomunicaciones tiene un conocimiento más detallado y más técnico de las condiciones que pueden hacer funcionar el servicio de Internet de una manera idónea. Yo, que evidentemente no soy un técnico de comunicaciones, no tengo conocimiento de la forma en que interactúa la red externa con el computador, con el ordenador, mediante el cual yo adquiero la señal del Internet, no puedo conocer los detalles técnicos que están de por medio en ese tipo de servicio técnico, y por ello es que debe haber una hoja resumen al momento de la contratación con la finalidad de que yo conozca los pro y los contra de dicho servicio y me coloque a mí en una posición de proporción en función a la información que ellos manejan y la que yo eventualmente debería de manejar para ser capaz de consentir a la prestación de dicho servicio. Eso es lo que se conoce como la minimización o la disolución de la asimetría en la información. Tratar de equiparar ambas posiciones, tanto del proveedor como del consumidor, de manera tal que el consumidor no se vea reducido en la posibilidad de conocer el tipo de servicios que está ofreciendo el proveedor. Pasa mucho en las operaciones bancarias también, porque no todos tenemos conocimientos financieros. Entonces, cuando a través de los contratos de línea de crédito el banco agrega intereses que son capitalizables, digamos, a un 25% anual y ellos te colocan una tasa mensual, que es la traslación de esa tasa anual a tus pagos mensuales, añadiéndole seguros, añadiéndole portes, añadiéndole moras, añadiéndole otras condiciones que quizás tú al momento de la contratación no has asimilado del todo y que posteriormente te puede generar algún tipo de reclamo, eso podría también ser entendido como una asimetría informativa. O cuando, por ejemplo, relacionan una línea de crédito con un crédito hipotecario o una garantía mobiliaria con una línea de crédito y ejecutan una en una vía y la otra, digamos que sigue la consecuencia del incumplimiento de la otra y ambos contratos están ligados, eso constituye lo que se conoce como cláusulas prohibitivas dentro de la Ley de Protección al Consumidor, porque son cláusulas complementarias que hacen que tú estés atado a un proceso o a un servicio secundario, en este caso del banco, con la finalidad de que cuentes, de que cumplas con uno solo de los productos que te han ofrecido. Tú has contratado por un servicio, pero te ligan a que tú cumplas con ambos servicios relacionados en uno solo y el incumplimiento de uno solo puede generar el incumplimiento general y la ejecución de cierto tipo de garantías. Eso también vendría a contravenir la asimetría informativa y vendrían a ser cláusulas complementarias de abuso de posición de información de parte de la entidad proveedora. Entonces, a tener mucho cuidado al momento de contratar y sobre todo tomar en consideración lo que acabo de mencionar con respecto tanto al principio de asimetría informativa como al principio de idoneidad, que son las bases, los sustentos, los cimientos de toda reclamación de carácter de protección al consumidor. Bueno, hemos llegado al final del programa, siendo las 5 de la tarde. Muchos saludos para ustedes, gracias por la audiencia. Y no se olviden de hacer las preguntas que crean convenientes para poder seguir absorbiéndolas en una próxima oportunidad.
Pueden también escribirnos a nuestras redes sociales o contactarnos al 996-500244 para cualquier tipo de consulta adicional. No olviden tampoco visitar nuestra web, que es www.jflaw.pe. Ahí podrán también ver los servicios que ofrecemos. Sin más, me despido y espero que tengan una buena semana, que continúen los éxitos, que continúen los emprendimientos y la capacitación, que es tan importante en estas épocas para tratar de superar las etapas de recesión económica que usualmente vienen acompañadas como consecuencia de las restricciones por la pandemia, que poco a poco se están levantando y esperemos que Perú en general pueda salir de esto de la mejor manera posible. Doy paso a Yulisa, que no la veo, pero me imagino que por acá debe andar para que pueda disponer de la programación y presentar el programa que viene a continuación.